Empezamos haciendo 19 cadenas. Vamos a hacer primero el nudo inicial. Y las 19 cadenas. Cuatro. Diecinueve cadenas. Ahora enlazamos el hilo y contamos 1, 2, 3, 4. Y en la quinta hacemos un punto alto. Así. Enlazamos y hacemos otro punto alto. Vamos a hacer un total de 11 puntos altos. Ya contamos este como primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y 11. Así. Nos tienen que quedar al final 4 cadenas sin hacer puntos altos. Ahora venimos a la primera cadena y cerramos con un punto deslizado. Y nos va a quedar esta argollita aquí. Ahora, subimos 3 cadenas, enlazamos y venimos dentro de esa argollita y vamos a hacer 7 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5, 6 y 7. Hicimos 7 puntos altos y contamos las 3 cadenas, sería el número 8. Ahora, enlazamos el hilo y vamos a hacer punto alto sobre punto alto hasta llegar aquí al otro extremo. Hasta llegar aquí a la otra argollita. Aquí vamos a hacer un total de 11 puntos altos, uno encima del otro. Uno. Dos. Así, hicimos un total de 11 puntos altos. Ahora, llegamos aquí a estas 4 cadenitas que hicimos aquí y vamos a hacer 8 puntos altos dentro de esas 4 cadenitas. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7
y 8. Así. Y ahora repetimos punto alto sobre punto alto, con un total de 11. Así, nos quedó un total de 11 puntos altos en este lateral de aquí. Ahora cerramos aquí, venimos a las tres cadenas que hicimos al inicio y en la tercera cerramos con un punto deslizado. Así. Ahora, subimos tres cadenas, enlazamos y venimos al siguiente punto. Y hacemos dos puntos altos en el mismo lugar. En el siguiente, dos puntos altos. En el siguiente, dos puntos altos. Y así vamos a hacer hasta llegar aquí. Estamos trabajando encima de los 7 puntos altos, recuerden. Estamos trabajando dos puntos altos en el mismo lugar, en esos 7 puntos, con un total de 14. Así, hicimos los 14 puntos altos. Ahora vamos a trabajar en este lateral de aquí. Ahora vamos a hacer punto alto sobre punto alto. Recuerden que aquí siempre hay 11 puntos altos, sin contar los laterales. Si tuvieran alguna duda, lo escriben ahí en sus comentarios que yo les voy a responder. Ahora hacemos punto alto sobre punto alto, con un total de 11. Así. Ahora vamos ya en el otro lateral. Recuerden donde hicimos 8 puntos altos. Ahora vamos a trabajar 2 puntos altos encima de cada punto alto, con un total de 16. Aquí hicimos 14 puntos. ¿Por qué? Porque este punto de aquí, las tres cadenas, equivale al punto número 15. Y ahora cuando demos la vuelta por aquí, en el mismo lugar vamos a hacer el punto número 16. Y así van a quedar parejos los dos laterales. Ya hicimos los 16 puntos altos. Ahora volvemos a repetir en este lateral 11 puntos altos. Hicimos los 11 puntos altos. Ahora vamos a hacer otro punto alto en el mismo lugar donde hicimos las tres cadenas del inicio. Y cerramos en la tercera cadena con un punto deslizado. Y así nos quedó el fondo de esta bolsita. 16 puntos en este lado y 16 aquí.